Adelante. Yo vivo acá hace, qué sé yo, 8 o 9 años. Nada, este es el living, acá como lo ven. Perdón, ¿se pueden abrir las cortinas de la ventana? Sí, igual la vista es una poronga, ¿eh? Abrir. Ah, si tenés querés. Ahí. Sí. No, eso es una obra en construcción, ¿empezó hace mucho? 1000 años empezó. Ah, no termina. ¿Siguen no trabajando? Termina. Todos los días, a la mañana, los lunes, 7 de la mañana. Están medio. Ya les dije, pero no. Nada. Y no está muy cerca. ¿Muy cerca? La pared del vecino, ¿no? Sí, ¿hay un tema de municipal? Siamés con él. No, lo bueno es que si se te acaba el aceite, le puedes pasar. Claro, un poquito. Sin bajar. Este es el living. Acá, ¿ves ese sillón de ahí? ¿Lo ven? El que es cuero ecológico, sí. ¿No? Ahí mi mujer me dijo que se estaba comiendo a mi hermano, que me dejaba... ¿Te lo llevas al sillón o lo dejas? Como quieran ustedes. No. Está limpio. En caso de comprarlo, te lo llevarías, digo. Como quieran ustedes. Se puede retapizar y ahumar. Si lo quieren retapizar... ¿Sí? Bueno, no, por la energía, prefiero que... Bueno, ese cuadro me lo regaló un amigo que... ¿El del payaso? Sí, murió mi amigo, pobre. Uy, bueno, pero tal vez, perdoname... Murió el 17 de diciembre y no llegó a ver la final. Oh. ¿Acaba de morir? No, 17 de diciembre, hace un mes y un día. ¿Y acaba? ¿Cuánto? ¿Para una muerte? ¿Es muy cercana? Qué sé yo, puede ser. Bueno, pero hablemos de lo estructural, digamos, no de los accesorios, porque de última no es lo que tenés razón. Nos afecta. Quiero saber si hicieron cañerías, si son originales, de qué año. No, del año del orto, las cañerías. Para mí no nos conviene, gordo. Vayamos. Venga, pasen por acá. Es poco luminoso. Bueno, muy poco luminoso. Este pasillo, viste, le decimos Brasil en verano. Llueve cada 2x3 acá. Oh. Ah, ¿tenés gotera? ¿Gotera? Ojalá gotera. Catarata. Oh. Si no fuera a Iguazú, esto es ideal. ¿Y el olor es humedad o es otra cosa? Lo quise sacar todo el tiempo, pero no, le voy a poner pasillo humedad a esto. Es muy fuerte el olor, gordo. Y tiene calefacción central, tiene... Vale, te estás boludeando. Mira lo que es esto. Bueno, pero... Tampoco me hagan joda, de verdad no me falta el respeto. Ah, pero ese es un tema. Sí. ¿Con el gas todo bien? ¿Lo tenés habilitado? No. ¿No está el gas? Bueno, acá un baño chico, pero lo tengo clausurado. ¿Por qué? Quieren entrar y se van a dar cuenta. Ay, y a ver, abrí la... Uy, la puta que te parió. Oh, Dios. Aparte lo usás de guardacosas. Sí, porque como baño ya no va. Biblioratos. Y después tengo un baño grande. No, pero cagón tiene una sola reja. Tengo un baño grande allá. Bueno, no es tan grande. Sí, ahí pero viene... Ahí lo podemos tirar abajo. Vive una tía, los fines de semana viene una tía y la duerme en el baño. ¿En serio? Sí, pero si compran ustedes, no, va a venir mucho menos. Sí. ¿Cómo va a venir mucho menos? O arreglan ustedes, qué sé yo. Tengo una consulta. Sí. En ninguno de los dos baños... Cerra la puerta del baño, sí. Dale. Medio tumba. En ninguno de los dos veo que hay ducha. Ah, no. Tenía una y andaba para el orto. ¿Y dónde te bañabas? ¿Y viste que hay una estación de servicio? Sí. Esa no tiene ducha. Ay, me está matando el corazón. No. Voy a otra. Acá 5 cuadras. No, son bárbaros. No te cobran nada. ¿Te llevas la toalla, todo? Tienen toalla ahí. Son bárbaros. Yo dejé la mía ahí. Total, ya claro, va. Siempre, ya va. Claro. Siempre vos. Ay, bueno, vengan a mi habitación. Bueno. Oscura también, ¿eh? Sí. Bueno, porque la ventana la cerré directamente. ¿La tapiaste? Esta humedad la tapié porque daba el edificio. ¿De dónde viene esta humedad? Esta humedad, ni idea. ¿Y de qué te sirve saber de dónde viene? No, de todos lados viene, ¿no? Sí. Gordo, en esta cama... unas placas, si ponemos unas placas. ¿Te parece? ¿Sí? Unas placas. Sí. ¿No? En esta cama sospeché que mi mujer se estaba comiendo a mi hermano. El que lo confirmó en el sillón. Sí. ¿Era su amigo o era tu hermano? No, mi hermano. Lo estábamos haciendo y me dijo... Sí, Walter, sí. Le digo, Walter es mi hermano. Uy, perdóname, Walter. Walter es mi hermano, le digo. Uy, la puta madre. Ay, pero dije, no, una casualidad, Walter es un nombre muy común. Y después dije, no es tan común. No es tan común. Aparte, misma edad. Sí, claro, raro. ¿Qué onda con tu hermano? Bien. Perdóname que te pregunte, pero... ¿Qué? ¿Con tu hermano sigue todo bien? ¿Le preguntaste? Sí, todo bien. Qué sé yo, le gustó a mi mujer, le gustó. A mí también me gustó. Sí. Fuimos al mundial juntos, viste, con nuestro amigo que se murió, así que... ¿Se fueron ellos? ¿Todos se fueron al mundial? Yo no, en realidad. Yo digo que fui, pero no fui. Se me está angustiando. Bien, claro. Y acá tengo otra pieza que no voy del 98.
¿Por qué? Uy, ¿por qué? Sí, porque uy, la de Francia ahí. Ay, no, pero hay que ventilarlo, hay que ventilarlo. Que no tengo ventana. También la tapé. Pero eso es, claro, eso es un New Beetle, no es una cucaracha. Sí, mirá lo que es esto, tremendo. Tiene caja de cuarta, tremendo, hermano. Sí, escúchame, sí. Y si abrís todo y le empezás a hacer un, entrar si un poco de si la compran aire, ustedes, sabrán a ustedes. A mí ya me da paja, ¿viste? El precio es el que figura en internet. Un poquito más. Subió. Pero, ¿por qué un poquito más? Necesito la guita, ¿viste? Me quiero mudar a un lugar bueno. ¿El perrito cómo? ¿Hace mucho que lo tenés? El perro... Está ciego el perro, pobre. Ay, pobre. Pero te lo llevas. Como quieran ustedes. Sí, llévatelo. Sí, bueno. Yo. No sé si hay que comprar. Para el perro lo mismo, total no ve nada. Clave para mí las expensas. Ah, no, te cobran $1,000,000,000. ¿En serio? Te cobran si sí. Son dos. Está la viejita adelante y vos. Bueno, la viejita, es una hija de puta. Mm. Pero bueno, dueño directo. Gordo, no, dueño lo bueno, directo. Nunca se me rompió la cerradura, ¿eh? Si no tiene ¿es puerta. Buena? ¿Es buena la cerradura? Es buena la cerradura. ¿Tiene puerta? Es buena la cerradura. La cerradura. Hoy una cerradura buena... Sí. Vale, ¿eh? Obvio. Está bien, pero ¿y agarra bien 4G, 3G? No, no. 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 Ok. Yo lo que hago es le choreo a la vieja. ¿Qué le choreo? ¿Te colgás? El Wi-Fi. Vieja ¿cómo es la puta. Clave? ¿Tiene Wi-Fi la señora adelante? ¿Cómo es la clave? Sí. A ver si entra acá. Sí. Dibu, nos salvaste la vida. ¿Todo junto, minúscula? Sí. Dibu con B corta puso la burra de mierda. Dibu, sí, entra. Ah, ¿no te llevas bien con la señora? La odio. ¿Cuántos años tiene? ¿Puedo ir? 96. Se la ven. Estás bárbara, ¿eh? Más está o menos. En realidad la odio porque me histeriqueó, avancé y me rebotó. ¿96? Tenía 95. ¿Avanzaste una señora de 95 años? Y para el amor, no. Mirá a ella cómo te come a vos. Mirá lo que sos. Bueno. ¿Te van a mudar o no? Yo creo que le podemos pará. ¿Qué es Chubaca? ¿Quién tiene acá? ¡Andrea! ¿Quién es Andrea? Andrea? Mi perro. ¿Andrea? Polvocelli. Ah, pobrecito. Que ya era ciego cuando Andrea. Lo bautizaste o le cambiaste el nombre? No lo bauticé, es ateo, laico. Claro, no, está bien, pero cuando le pusiste el nombre, no importa, nada, no me chingo. Andrea, bueno, qué se bonito. Mudan. Vieron que el aviso decía 100, 110 sí, quiero. 110, gordo. Tiene una muy buena cerradura. Yo siento que la ubicación y la cerradura son clave acá. Mm. Y clave si yo tengo. Si en efectivo, ¿qué? Lo que llamas ubicación. Billete sobre billete. Tenemos adelante una vieja. Uy, mi gato. ¿Querés que lo charlemos está un ratito afuera? Está todo tomado con humedad. ¿Querés que lo charlemos afuera? Ah, y tengo afuera? Un gato también. Llévalo. ¿Lo llevo? Sí, sí, sí. ¿Qué con gato 115? No, 100. Bien. No, hoy. No sé. Bueno, ¿vos decís no sé. Que acá vos te imaginás viviendo acá? Yo creo que sí, que podemos hacer un lindo hogar. Listo. ¿111? Eran 110. Una luquita más, para uno de nada, dale. ¿Cuándo te estarías yendo? Mañana, ya me quiero ir a la mierda acá. Sí. Bueno. ¿Nos dejás la copia de la llave? No, te dejo la llave. ¿Tiene deuda? La copia. ¿Deuda tiene eso alguna? No te preguntamos. Sí, tiene alguna deuda. ¿Cuánto? No, de pieza. ¿Cuánto? Con un tipo que me está buscando que me la quiere poner. ¿Qué? Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Escucha mi voz. Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed. Fumo una Kush del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después. Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida. No suele gustarme hablar mentiras. And cream. Sonando Nighton, rompiendo el stream. Los bros me dicen que tengo que parar a little bit. Yo no le dejo ni a little bit. Famoso el tiro, Robert De Niro, dólar en un giro from Miami Beach. Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan. Haciendo escala por Dallas y parece que en los pies tengo alas. No volé el fin de semana, estaba con mi dama, no salí a la cama. No tenía celular, fue acá la reunión en la ciudad. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Escucha mi
Malbec, Duki, para abrir el Vuelta y Media del día de hoy, 18 de enero, en la República Argentina. Saludamos al mundo entero, acá, desde el país campeón del mundo, señoras y señores, a un mes de la Fania. Saludamos a todo el mundo y nos saludamos entre nosotros y nos festejamos y nos decimos gracias por todo lo vivido. Seguimos viendo videitos, sí. La tajada del Dibu, el texto hoy de Messi en Instagram agradeciendo. Me encanta porque dice además, extraño las boludeces que hacíamos, ¿no? Después de toda la convivencia y todo eso. Dos temas para tratar. Sí. Uno, ¿qué opinamos de los que se grabaron, sobre todo en la final y en la vida en general, sí. Los que se graban llorando? ¿Qué opinamos? A priori yo digo, no, mirá lo que haces. Sí. Después digo, pará, yo me he grabado de cada manera. ¿Qué opinamos en esta...? No, pero... Si estamos, perdón. Pero opinamos en serio que decimos cada uno hace lo que quiere y se acaba la conversación. Eso es verdad. Porque eso todos pensamos eso, que eso cada uno puede hacer de su casa un en nuestro caso. Pará, partamos de la base... ¿Qué sentimos? Pará. Partamos de la base que eso, por supuesto, cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere. No te hace un mal concreto que se grabe llorando. Y después, ¿qué opinamos? Sí, vale. Sí. Vale, ¿qué opinas? Perfecto. ¿No? Si lo haría, puede ser más que ¿qué opinas? Yo creo que llorando no me da agarrar el celular y ponerme a grabar, ¿no? A mí, la cara. No. No sé. Para mí se parece en algún punto, no iba a decir mucho, se parece un poco a postear que doné guita. Que soy buena persona, que es familiar. Emocionado. Depende, ¿no? Si estoy llorando por algo que todo el mundo va a decir, uy, mirá cómo llora, se parece un poco a decir, che, quiero decir por este medio, pues lo quiero compartir con ustedes, acabo de donar 25 lucas a la Fundación Sí. Entiendo. Es algo que me sale del corazón. Que tal vez lo hizo, decís. Pero no es lo más prolijo, Claro. Lo más sobrio contarlo. Para no mí sé. También es familiar. Es un poco ordinario contarlo. Ahí va, sí, porque tampoco está mal. No está mal. Pero es familiar del que se retuitea el elogio en Twitter, que sale mucho, o captura un tweet y lo pone en Instagram. Como si no me propio. Leíste. Claro. Si no pero eso también es paja de... Sí, yo creo que hay una movida en la que todos hacemos algo parecido a eso. Seguro. Un montón de cosas. Yo hago un montón de cosas. Sí, y estamos en una época que vivimos algo. Decís, uy, tengo que agarrar el celular. Tengo que mostrarlo, tengo que filmar esto. Ah, sí, no es tan pero importante. Hace un montón de tiempo. ¿Con la comida? Claro. A mí me encanta. Le sigo sacando platos a las comidas. Perdón. Dice, para. Listo, ahora sí. En las montañas rusas, muchas veces tenés que... No podés sacar el celular. No. Claro. No podés. Y decís... Y me agarraba una cosa, quiero filmar esto. Digo, estoy arriesgando mi vida, ¿qué voy a filmar? Pero es un contenidazo. Ahí me pasó arriba una canoa y decía, ¿quiero disfrutar o quiero filmar? Claro. ¿Quiero disfrutar o quiero filmar? Estamos re locos. Se me va a caer el celular al lago. Sí. Ojo también, una linda discusión, que antes de criticarme, piensen a dos segundos. El disfrute de la canoa, poner que sean una hora. Ponele, no estamos hablando de eso. Si le dedico 15 a filmarlo, no pasa nada. Después lo recuerdo... Y es también valioso volver al momento. Y además ni 15, con 2 minutos te alcanza. Con 2 minutos. El hecho de pensar en eso, me refiero a decir, ¿pero por qué no disfrutar el momento? Está bien, pero si yo hago esto, tal vez en una semana lo miro y digo, también es disfrutarlo. No, el tema era que se moje el teléfono o algo, torpemente yo haga que diga, ¿en serio? Por hacer un videito, se te cayó en medio de la web guapi. Te odio. Llega a pasar eso. Los bloopers de gente que suelta el celular en lugar de lo que tenía que saltar. ¡Ay, me soy fan! Hubo una tragedia, antes de ayer murió un turista español. Que pasa todo el tiempo, sí. Y pasa todo el tiempo. Y nos enteramos, alguien decía a mí, dice, mirá... Igual, perdón, el humor negro, pero no murió por el celular, Entonces no sirve el ejemplo que trajiste. No, fue por una foto. ¿El ejemplo que diste? No, sí, porque... Lo trajiste al pedo. No. Te reís y te trajiste al pedo. No. Pasa por la foto, porque si iba a sacar... ¿Estás volviendo a los españoles? No, pero se rompió el acantilado. No tiene que ver con la selfie. Pero tiene que ver con la selfie también, con las dos cosas. Primera encuesta del día. No la hagamos. Pero sí que de las muertes más estúpidas hay mucha gente sacándose selfie. Para mí, todas las muertes son estúpidas. Algunas no. Sí. Se despertó y no se despertó más. Todas las muertes son absurdas. Claro. No tiene explicación la muerte, claro. Bueno, pero sí, detenerse un segundo para ahora que se puede, retratar algo, está molesta. Si vos querés empezar a comer, te digo, para. Bueno, estúpido. Sí, creo. Sí, sacale la foto, pero tengo hambre, dale. Igual la gente que está todo el tiempo es un montón. La pelota. Pero digo yo, ya que nos importa tanto postear cosas. Sí. No estaría mal empezar a decir, aceptar primero que nos importa. Sí. Si es trascendente para el universo, eso es otra discusión. Nos gusta. Aprendí a sacar un poco mejor las fotos. Sí. También pasa eso. No, a veces pasa en las canoas, montañas rusas. Bueno, la canoa no vas a toda velocidad, pero en algunos lugares no están las condiciones dadas. Nada. A mí me frustra cuando no es fiel lo que estoy retratando. Por ejemplo, fotos a la luna.
nunca le saco. Prohibidas. Y no me gustan verla porque es... No, Malena Ginsburg hace bueno, buenas fotos pero a la ella luna. Hace buena pero tiene la mejor un... fotógrafa claro, de luna. Le ves todo lo que bien. La luna quiere decir. Bueno, nosotros nos hicimos un video cuando fuimos por el desierto. Sí. Que nos reímos, la pasamos re bien. Es más para nosotros que para claro. los demás porque no muestra la velocidad y el peligro no. que llevaba. Y cuando vos querés explicar eso, no tiene sentido explicar. No. Pasa con las montañas rusas, que ahora las veo, no muestran la velocidad a la que van. Y ahí valorás el laburo de un director o directora de cine. Por supuesto. Que de eso que decís, che, yo filmé la realidad y es una porquería. Este filmó una sí. mentira claro. y bueno, claro. no es fácil. Sí. Claro. Y bueno, entonces digo, vi a varios que se filman llorando. Sí. Sí. O el post inmediato de llorar. Cuando, ya secándose las claro, lágrimas. No, decís. Cuando ya la cara está destruida. Como diciendo, me quedo bueno, así. Qué sé yo, me parece más raro que en el momento. Ok. Hay algo también de la improvisación, del momento en sí, que quiero contar algo y si me salen las lágrimas, te salen las lágrimas. Te salen. Hay un valor ahí también. Che, no. quería contar que nació, no sé, mi hijo o el de un amigo y mientras lo cuento lloro sí. un poco. Y bueno. Eso es otra cosa. Acá es... ¿Te entiendo? Yo vos, quería dejar eso. Mientras lloras... de Montiel, campeones del mundo, campeones... Sí. A mucha gente que quiero. Sí. Que digo, no me parece mal, estoy pensando sí. nada más. No, te parece mal, pasa que al aire queda muy fuerte, pero te parece mal. Yo te voy a bancar, a mí me parece raro. Sí. Es raro. Vos decís mal porque sos demasiado extremista. Puede ser, pero es raro, ¿no? Es raro, a mí me resulta raro. Pero también... yo que practicaba llorar, perdón, frente al espejo, como claro. toda niña, me parece menos raro. No lo haría, pero no me parece raro. Pero la necesidad de transmitirla la entiendo. Te querés ver llorando. Pará. La necesidad de transmitirla la entiendo. Terminar el partido y con Guido decía, vamos a filmar, vamos a hacer un vivo, vamos a filmarnos. Si era día de semana, salgamos al aire. Querías, tenés la necesidad de comunicar, de sentir que algo se pierde claro. si no le contás al mundo lo que estás viviendo. Sí. Y pensá en toda la gente que tiene su celular y está viendo a todo el mundo en la cancha también. O claro. a muchos. Qué buen ¿no? tema, No sos el único. No sos el único. No sos el único. También creo yo que a nuestra edad sí. tiene un peso el filmarse llorando. Y me parece que alguien al que llevamos 20 años ajá. es más natural lo de las redes y es, sí, lloro y yo claro, lo posteo. Claro, nosotros le hacemos una cosa, bueno, pero tendrías que guardarte. Pero eso vimos grandes llorar igual. Por supuesto. Ahí lo banco menos. Perdón. Y una generación arriba nuestro, te pide fotos de sus nietos constantemente también. Sí, sí. sí. Llegaron, sí, mandame fotos de los chicos. ¿No me crees que llegamos, mamá? ¿Están bien? Mandame fotos, que es un secuestro. ¿Qué quiere que le ponga el diario abajo? De vida. A vivo, claro. hijo, yo lo quiero, lo cuido. Ese es un tema al mes del Mundial. ¿Lo han festejado de alguna manera? No, muy contenta. Yo me enteré cuando vos mandaste el mensajito. Ok. Claro. Todos los 18, acordate no, a partir de ahí. No, me lo voy a acordar, sabes claro. cómo va a pasar. Hoy cumpleaños Gallardo, jirafa. Hoy cumpleaños Gallardo, claro que sí. ¿Me mandaste mensaje? No. Una nude, mandale. De otra persona. Mándale un DM, mandale. No, le voy a muñeco, feliz cumpleaños, gracias muñeco, por todo. Bueno, eso sí podría ser. Napoleón, decíle. Napoleón, mi capitán. Mi capitán, mi técnico sí, claro que en todo sí, caso. Mi técnico. Bien, mucha gente cumpleaños hoy. Pero sí, no es sí. el día que más cumplen, Algo así, como una 300ava parte del universo. Cumple hijo de Juan Ferrari, Pía Rey. Muy bien. Ramoncito Ferrari. Guardiola cumple. Mirá, Guardiola y Gallardo el mismo día. Pisculichi. Cumple mi amigo de Canadá, Andrés Rego. Mirá, ¿cómo llamarlo? Andrés. ¿Por qué te acordás? ¿Vinchola? Porque sos Sebastián, ya lo sé. Porque me acuerdo. ¿Qué crees que haga? No, tenés razón. No tengo explicación. ¿A qué se dedica hoy, Rego? Es que no sé, hablamos no hace mucho. Es un ex amigo entonces. Sí, es un ex amigo. Vos lo decís para dañarme, pero es una realidad. ¿Cómo te voy a dañar? Pero lo llevo en mi corazón igual, porque compartimos muchos. No tan. Sí, muchos años, pero los primeros de la vida. Claro. Pero está sellado ahí. Para mí hablar. Hay algo, digamos, lo estoy viviendo ahora, me estoy dando cuenta con mi hijo que las primeras no vive amistades. En Andrés, además. Es canadiense, vive en Canadá. Claro. Pero me parece que hay algo con esas primeras amistades que se guardan en un cajoncito particular, me parece, de la sí, memoria. Claro. Porque hay gente con la que no compartiste tal vez cosas importantes, pero por algo se quedan en tu cabeza. Claro. Se quedan. Sí. Y hablando de mi cabeza, ese es el tema número 2. ¿Te vas a poner pelo? No. Ah. Siento que está más grande mi cabeza. ¿La medimos? ¿Quieres medir? Sí. ¿Tenemos para medir? A simple vista, ¿qué piensan ustedes? Quiero, no hagan chistes para el aire, quiero que sean sinceros. No, a simple vista veo igual de gigante que siempre. Yo siento un poco más gigante, Girafa. ¿Vos, Ola? Tengo una teoría bastante dura que me pasa a mí también. ¿Vos decís que con la vejez se agranda la cabeza? No. ¿Se achica el cuerpo? Con la vejez te quedan peor las remeras y se nota más la cabeza. No apto puede para ser. Uso comercial. Para mí se achica el cuerpo. Es bueno, seguro. Pero digo... Fíjate que entre las tetas, los hombros, las remeras ya no quedan igual. Bien. ¿Cuánto me midió la cabeza el año pasado? ¿54 puede ser? ¿56 no eras vos? Yo creo que 54. ¿Eh? A ver, ¿cuánto está tomando, jirafa ahí? Sí. Sí.
Le agarro la nuca, es todo muy sexual. Ojo con empezar a usar vincha finita, Sebastián. Me queda bien. ¿Cuánto? 61, dice Julieta, no puede ser. 61. Si el año pasado fue 54. Medile a Ola. Chicos, se siente una tensión. Ah, 60, dice Tati, que fue el año pasado. Entonces, a ver, ¿estás al aire, Tati? Vamos, Tati al aire. ¿Cuánto nos midieron la cabeza del año pasado? En el 2021 te medía 63 centímetros. Ah, bajó entonces. Y en el 2022, que fue el año pasado, 60. No, hay algo raro ahí. ¿Y Pablo? Y Pablo, 62 en el 2021 y 61 en el 2022. ¿Qué equipo 61. De cabezones? Y te ganó. Y Juli, Julieta poco. 56 en el 2021 y 57 en el 2022. Es mucha diferencia de cabeza. Primero levanto la mano, necesito hacer una aclaración técnica, perdónenme. Sí. Pero para hacer este tipo de cosas tenés que medir siempre con el mismo sistema y con el mismo objeto. Pará. Porque eso, la posibilidad de que esté bien hecho ese centímetro, es una en un millón. Y otra Pensá cosa, que ahora. Lo hacen esclavos claro. en Bangladesh. ¿Te puedo curar el empacho también, no, querés? Y otra cosa. ¿Te cura el empacho? Y no hay que medir en el mismo lugar, además. Hay que repetir el método claro. con el sistema... El sistema, perdón, y el objeto de medición, el instrumento de medición. Obvio. El agrimensor, la agrimensora anda siempre con su... Claro. Podemos llamar a un médico, no sé qué tipo sí. de médico, que nos diga si la cabeza puede crecer o no. ¿Cómo se llama el que te perdió muchas fotos en los... Y ya no te voy a decir. Martín Fierro. Rosetti, para, el doctor Rosetti. Para unas Pero no para enfermeras. Él. No para sino él. Que no para él. La rompen en los nosocomios y vino varias veces a decirle, tipo, Sandra, con vos se muere, foto. Elsa, pero Martín Fierro de radio, ¿no? Claro. El doctor López Rossetti. No sé si daba joderlo para esto. Para mí sí, sí, ¿sí? Llamémoslo. Llamémoslo al doctor no López. Joderlo. Si está muy ocupado, no. Si, no. Bueno, si no, se le él está no yendo poder, un paciente, si no. Pero claro. si no, sí. Es una pregunta. Claro. Es un hueso la cabeza, básicamente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero crece todo. No, no, digo, ¿se achican los huesos o no? Claro, se achican. En realidad debería ser lo contrario. ¿Eh? La nariz y las orejas crecen toda la vida. Que es, pene, eso es un discutir. Se achica. ¿Se achica? Con la panza se achica. Perdés. No, no, pero eso no. A simple vista. Perdés base. Pero eso es ópticamente. Digo, no, no, ópticamente no. Sí, no. El pene sigue midiendo lo mismo, vos decís, bueno, como la panza no, no, crece... No, no, pero como todo cae, como caen los cachetes, porque se nos va el colágeno, sí. como caen los párpados, como cae todo, y bueno. No, esos son los testículos. No, pero eso es otra cosa, eso es caer. Yo digo el tamaño. No, lo que vos tenés... Bueno, sí, pero se achica, para su uso práctico se achica. Porque vos... Vamos a ver si, si damos con el doctor López Rossetti. Vayamos a la ciencia, sí, a las obvio, eminencias. Obvio. A mí igual la ciencia no nos sirve a nosotros la ciencia. ¿Y cuándo notaste que te creció más la cabeza? ¿En alguna gorra? ¿En algún...? Noté, en alguna gorra, me vi al espejo, lo vi un poco más como era la de Conehead. Y dije, esto lo quiero tomar en serio. Tal vez te cortaste por demás el pelo, te lo digo en serio. No. No, no es eso. Que a veces se rapa más. Estoy usando el mismo peinado de siempre. Okay. Puede ser... que el color verde de tu piel, porque no tomaste mucho sol. No, no. Fuiste no, vacaciones en un lugar con fui sol. Al verano, no. Y si voy al verano, evito el sol. Evitas el sol. Como toda persona de sí. bien. Puede ser que... No, la vitamina D, chicos. Sí, hola, pero que hello. Te dé un ratito sí, en un ratito, lugar no quiere pero decir no me, que vos tampoco te pones a tomar sol. Bla, bla. No, no, pero, no pero, sos. Pero vuelvo más tostado que vos sí, de las verdad, vacaciones. Eso es verdad. Puede ser que el color no ayude. Ahí va. Claro. Porque el color agranda y achica visualmente las cosas. Sí. sí. El negro nos favorece igual, a los rellenitos. Igual. Claro. ¿Por qué no pareces que dicen están... que estiliza. Pero para la cabeza, ¿qué sería? En la gorra. El color rojo en la cabeza agranda. No, al contrario. Cuando no yo digo animado, que tu color blanco, porque no sos blanco, no existe, no somos blanco, blanco. No, ese color entre rosa, clarito, verde, clarito. Clarito, agranda. Es el famoso elefante blanco. A mí agrandaría más el color rojo. Incendiado a la cabeza, ¿entendés? Y porque también está hinchado. Puede ser. Porque parece que hinchado. Está, parece hinchado. Ah. Tal vez es una sensación mía. Puede mirá. Ser. ¿Usaste la gorra? ¿La gorra, usás sí. en el mismo numerito? Sí. ¿En cuántos los uso para ustedes? ¿En cuántos cositos la gorra? Te quedan por tres. Abrir dos. Cuando se la presto a uno, me dice. No. Igual las usás flojas vos. Yo la uso en dos. Pero, ¿por qué nunca la calzás? No, de verdad, ¿viste? Ver, se la pone como volando en el... Sí, como suspendida. A ver, Oblap. Igual vos tenés pelo, Oblap, ¿eh? Está bien, pero suelo usarlas en cuatro, yo o tres. Son dos. Pero vos lo usás floja, yo no sé si están... A ver. Está floja. Pero es que se la calza a ver, dame a toda que la me cabeza. Lo calzo con tres. Él usa los sombreros como en el aire, ¿viste? Como los sindicalistas. A ver, pero ponete la gorra así como ahí cualquier... Ahí tengo en tres.
Ves que está perfecto otra vez. Sí, pero me presiona la frente, te lo juro. A ver, claro, por eso la usa así. Pero todavía te va para calzarla. Pero me presiona la frente. Claro. Así la usan en una manifestación de camioneros y usa así la gorra. Claro, ya entendí. Sí, sí. Esa pena se apoya. Sí, y como cuando estás medio copete, hay algún amigo así que está, no se puso. No, y en medio de película de nerds, de Adam Sandler, medio así. Aprieta poquito, no mucho. A mí me aprieta, Si tiene es pelo. El centímetro que te llevo. Es eso. Bueno, estamos para hablar con un doctor en cualquier momento. Hoy tenemos un gran programa. La mala noticia es que vino Peto Menahem. ¿Ya llegó? Pensé que no venía, pero va a venir. Lamentablemente viene Peto Menahem. Se va el efecto vacaciones. Sí, viene el efecto vacaciones. Peto Menahem, el otro día que me bardearon con una foto mía de mi cara 8, de hace unos cuantos años. ¿Por qué bardear? Por mis cambios de cara. Y al lado estaba el señor Peto Menahem. Es una foto de hace unos cuantos años y Peto parece 10 años más grande que ahora. Es increíble. Es increíble que no envejece Peto Menahem. No, rejuvenece. Es Benjamin Button. Es al revés. Bueno, y hoy nos visitan Alan Zabag y Martín Pirojansky porque se va a estrenar El Método Tangalanga, película que tuve la suerte de ver. Creo que se estrena mañana jueves o el otro jueves, no lo recuerdo. Pero hoy lo vamos a hablar con los chicos. Está muy buena la película. Muy buena está la película. La quiero ver. Sepas o no sepas quién fue Tangalanga, para nuestra generación es un ícono tremendo. Hoy pensaba, decía, es como el primer youtuber sin que existiera YouTube. Está muy bien. Porque es la primera persona que se hizo famosa o reconocida sin los medios tradicionales. Claro. No necesitó pasar por ahí, fue mano en mano, cassette a cassette. Algunas radios. Poco, en las radios un poquito. Algo. Pero sin un manager que lo represente, nada. Claro. Y un poco apadrinado por el Flaco Spinetta, que era fanático de él también. Un poco. Sí. Así que hoy vamos a hablar con Alan y con Pirojansky, que la rompen en la película. ¿Está Spinetta es muy linda en la película? No. No. Ya no está entre nosotros el Flaco Spinetta. No, tampoco hace. Tampoco está Tangalanga. Hermoso. Tienes razón. Qué tierno, ¿eh? No, pero podrás si no está en el original, no podemos hacer la película. No. No, pero podrás haber dicho. Está un genio, ¿eh? Bueno, no quiero spoilear. No, spoiler. Actúa Silvio Soldán en la película. No hace de él, no hace de Soldán. Muy bien. Así que, muy difícil. Y no hacer de Soldán. También la rompe toda Julieta Silverberg. Toda. Bien, siempre. Crack, siempre, crack. Siempre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el programa? ¿No lo hacemos? Las 8 por ¿Tenemos lo menos. Un doctor? ¿No tenemos doctor? ¿Qué está pasando? Hay gente recibiéndose ahora. Hay gente recibiéndose y ahora. Y queremos darle oportunidades a los que están saliendo. No, ahora. Yo entiendo para la producción, porque fui productor y me siento productor. Que hay que llamar a un médico y decirle, los chicos quieren saber si la cabeza se agranda. El conductor del programa quiere saber, claro. ¿Pero qué tiene? ¿11 años? Claro. No, 48. Para mí ya le cortaron 4 médicos. Sí. También hay muchos que están aburridos, Esto lo saca un poquito de la rutina. Está el gran doctor Tartaglione. ¿Tartaglione? Fuimos compañeros, jirafa de Tartaglione, por supuesto, X4. Y lo llamamos mucho en la pandemia para decirle que nos diga cosas lindas. Cosas lindas. Doctor Tartaglione, Julieta Pink, Pablo Fábrega, Sebastián Weinreich, un abrazo, gracias por atendernos. Mirá. Si te crece la cabeza y me vas a preguntar por eso, te voy a contestar porque son Sebastián, Pinchi y Fabrega. ¿Pero crece o no crece? No, si tenés la cabeza crece en proporción a tu cuerpo a medida que haces algo que tienes una enfermedad que se llama acromioplasia. ¿Puedo tenerla? Que se crece diferente. ¿A quién le crece la cabeza diferente? Claro. ¿Pero puedo llegar a tener esa enfermedad, doctor? No. No, vos te acordás del mismo Rivero que le crecía la mandíbula, las manos. Sí, claro. Ese tipo de enfermedades, bueno, en ese tipo de enfermedades se manifiesta. Okay. Pero tiene una proporción, o sea, es una proporción a tu cuerpo, no te va a crecer más la cabeza ahora. Okay. Salvo que tengas una enfermedad que se llama hidrocefalia, que no creo que la tenga, porque no estarías hablando tan claramente conmigo. Claro. Y doctor, por el contrario, ¿puede decrecer porque los huesos se hacen más débiles o más pequeños? No, tampoco. El cráneo es una caja cerrada como una caja de zapatos. Ah, mira. El cual se cierra, que en el cual tiene, viste, al principio cuando vos nacés, tiene una mollera que, sinceramente, si tenés hijos, la haces la late. Sí, la mollera que. Da impresión. Al bebé te lo entregan con la mollera abierta. Claro, y tiene una función en la evolución humana, porque los chicos, o sea, imagínate vos que ahora como los judíos se te caen y se golpean, imagínate lo que era en la edad media o lo que era. Claro. Doctor, ¿estás bien? Por ahí es Darth Vader y su papá también. Para mí estaba, nos lo dijo en versos de trap. Dijo, es una manera de decir, por estas boludeces no me llamen y se van así, en fade. No, ahora sepamos que está bien.
tratemos de saber si está bien. Sí, sí. Si le pasó algo por hablar con nosotros y no. por esta boludez, ay, las culpas no. que me sí, queda para que toda la vida. Con Tartaglione. Sí. ¿Qué tienen para decir? Nada, no. los llamamos por una boludez. No. Pará, llamen que esté bien. No. Necesito. No me importa más hablar. Le sacamos un médico a la sociedad. Que esté bien. Somos una basura. No, para, no vamos a poder seguir si no. Mandémosle una ambulancia por las dudas. Llamemos a... No, él conoce seguro una ambulancia. Pero si está lastimado en el shopping, ¿no? Está vivo, dice. Ay, qué suerte. Sí. Doctor, ¿estás bien? Ay, la culpa que me lleva a dar. ¿Doctor? Perdón, pero entró algo así... Vamos, está vivo. Estábamos muy asustados. Después... No. Ok. Las otras partes del cuerpo, doctor. Porque decíamos... Crecemos hasta cierta edad, ¿no? Más o menos, 16, 17 años, más o menos. Claro. Bien. Vos creces y después lo que vas bajando es la masa muscular. A medida que pasan los años, bajás tu masa muscular. Es triste la vida, ¿eh? Y claro, el envejecimiento, no hay que ser, no hay que ser, sé que hay como una vejezfobia, una fobia de la vejez. Claro. Julieta. Por eso me saco el sombrero con lo de Moria Gazán, que es una genia. Perfecto. Y por la porque, abuela. Bueno, es una genia porque muestra claramente... Que hay que ser íntegro y está perfecto, pero hay todo como un miedo a la vejez en general, que es universal, ¿no? Por eso a mí, si vos me preguntás, ¿me harías una cirugía plástica? No, a mí me encantan tus arrugas. Te pondrías así, me encanta lo natural. Bien. Aunque ahora hay un poco también, las mujeres se cuidan mucho, o sea, ves que no se tiñen, hay toda una nueva movida que es fantástica, me parece fantástico. ¿Quería llegar a otra pregunta, Seba? No, ya está. Iba a preguntar algo más tonto, pero no, ya está. No, iba a preguntar con respecto al miembro masculino, pero al pene, pero me parece no decrece tampoco. Bueno, malas noticias. Lo que va bajando son tus niveles de hormonas, entonces claro. Probablemente... una cosa que se llama andropausia, claro. Que le empiezan antes, empiezas a tener menor deseo sexual, empiezas a tener menos ganas y no tanto siempre se le atribuye a la mujer, pero eso es una cuestión machista, el hombre también pierde sus ganas y pierde su testosterona, que es la que te mantiene, y pierde su masa muscular. Y eso bueno, va acompañado, Jorge, eso va acompañado de una tristeza, de una depresión, sí. Que no es lo mismo tristeza o depresión, o simplemente te pasa y no pasa nada. No, por lo general, no a todos, no todos es igual el tema psicológico, pero muchas veces se acompaña con una depresión. Pero vos cuando vos tenés una pareja, hay que, esto, permite decirlo, porque yo lo veo mucho en pacientes infartados, cardíacos, en los cuales tienen una edad en los cuales aparece el infarto y son sexualmente activos. Entonces lo que yo les propongo es, bueno, mirá, vos tuviste el infarto, bueno, que vos ponete abajo y tu mujer arriba. ¡No! Doctor, que se infarte ella, ¿no? Ahí está el patriarcado. Claro. ¿Y a qué edad no, eso, doctor? Pará, entonces si es al revés, ponele que Pinky tenga un infarto y vos seas el marido, bueno, lo haces al revés, que sea más pasiva. ¿Quién está más cerca del infarto y que claro. De tirar la moneda y decir, va vos? Re natural la relación. Doctor, ¿y no, a qué edad? Esto... Pablo y yo estamos por llegar a los 50 en cualquier momento. Sí, ya y bueno, sus niveles de testosterona empiezan a bajar un poco. Yo tengo las ganas con Pablo. Y, sí, indudablemente. Pero siempre hay que, y déjame que siempre hay que estimularse. Okay. Siempre hay que estimular. Siempre eso hay que está. Buscar siempre estimular. Es muy importante eso. Pero lo que te estoy contando es fisiológico, ¿no? Claro. Ahora claro. Se ha prolongado enormemente la sexualidad en los seres humanos. Porque genial, me parece genial. Después del Viagra cambió la sexualidad. Claro. Pero pará, Jorge, entonces lo que hay que hacer es visitar a un cardiólogo, en realidad. No, yo te conté lo del infarto porque es lo que yo veo, pero lo que las personas que no tienen infarto y tienen menor deseo sexual porque cumplen 50 años, no es que se le achica el pene, sino claro. Es que tienen menor deseo sexual, tienen menos ganas, y no hay que pasar el tiempo, y después si laburas, después déjame encontrar, viste que el ocio en este mundo está mal visto, o sea, en el claro. Mundo occidental. No hacer nada está mal visto. Tenés razón. Entonces, lo que yo les propongo a la gente es que no haga nada, que tenga ocio, que descanse, que no esté, si estás de vacaciones escuchando a Sebastián y a Bahía, descansá, no estés haciendo tu agenda, déjame dar tres mensajes que estoy dando estos días. Uno, si te vas de vacaciones, no te levantes a las 7 de la mañana para hacer gimnasia, no aguantá, esperá claro. Un poco, descansá, no te pongas el despertador. Pero apenas gusta correr. No, vos no te gusta. Apenas caminás. Tenés razón. Sí. Pero igualmente, si quedaste de vacaciones en casa, no ordenes armarios o vayas a hacer tu chequeo médico.
porque te está saliendo lo mismo, estás generando productividad. Claro. Estás, o sea, no es que no tenés que producir, después no sos imprescindible. Y lo último, te doy una dieta digital. Agarro el recetario, pongo RP, dieta digital. ¿Cómo es eso? Ah. Dejar el celular un poco, claro. Es dificilísimo. Dificilísimo. A mí me cuesta, pero es muy difícil. Doctor, ¿y cuántas horas sí está bien dormir? Porque hablamos siempre de la gente que duerme de menos. A mí me gusta dormir. ¿Cuándo arranca la culpa de decir, che, no, me tengo que levantar en vacaciones? No, vos sos joven, me imagino, entonces tendrás que dormir un poco más. Pero la realidad es que no hay que dormir de más tampoco, ¿no? Que lo ideal son de 7 a 9 horas. Y si puedes dormir 7 horas es sensacional, sensacional. ¿Y la siesta es recomendable, doctor? Cortita, 20 minutos, no más largo, sino te la largo como gorra. Y después, tres consejos, habitación absolutamente clara. ¿Qué clara? Ordenada, ordenada. La puerta del placar cerrada. Muy bien. La puerta del placar cerrada, cosas ordenadas. Si vos tenés la pared de negro y la pared de roja, bueno, es medio difícil. Tratá de tener colores pasteles. La temperatura tiene que ser un poquito más frío. Tiene que ser un poquitito más frío que lo habitual, porque cuando vos con calor no puedes dormir, entonces tiene que ser un poco más fría. Absoluta oscuridad y silencio. Doctor, acá hay una duda, una integrante de la mesa, no voy a decir quién, no baja las cortinas para dormir. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo contarlo en primera persona? Claro, porque no tengo problema en decirlo adelante, yo. Adelante. Doctor, yo cuando estoy por entregarme el sueño, lo que hago es dejar que la claridad del día me vaya despertando, como si estuviera un poquito en el campo. Sin tal vez antes, marido, ¿no? Tal vez antes que el despertador. Entonces, me gusta amanecer cuando quiere la naturaleza, dentro de lo posible, cuando amanece, antes que el despertador. Mis compañeros son fanáticos del blackout. Para mí, quita vida, porque es negar... Estás opinando, hacele la pregunta. Hacele la pregunta. Doctor, ¿está bien dormir con la ventana media asta o subida para que la claridad nos despierte? Si no tenés problemas de sueño, no hay ningún problema, pero vos tenés, te digo, un reloj biológico que te dice que te despertás cuando amanece y te tenés que ir a dormir cuando te acostás, salvo que seas un búho o una alondra. Si sos un búho, viste, de noche no te puedes dormir. Y si sos una alondra, al revés. Está bien tenerla si a vos te hace bien, pero en realidad lo mejor es tenerla totalmente y preguntarle al marido también, ¿no, doctor? No, si un poco de democracia. Y tres cosas más: sexo antes de dormir está bien, la mujer se va a quedar despierta, el hombre se va a dormir por lo general. ¿Por qué? Es así. Y después el alcohol 3 horas antes es importante. Muy difícil eso, ¿no? Porque el alcohol no te da buen sueño. Te levantás a orinar a la noche, claro. Te da sed, tenés una sed infernal. El sueño no es bueno con el alcohol. Bien. El sueño no es bueno. Doctor, ¿la autosatisfacción cumple la misma función que el sexo en pareja? No sé si es la misma, pero si a vos te hace bien y te anda bien. No, digo, para dormir. Agarra Noni, eso. Eso, es un buen... Agarra Noni. Es mejor que la pastilla. Es mucho mejor que una pastilla. Claro, bien. Doctor, bueno, perdón por interrumpirte, gracias por esta charla y por sacarnos todas las dudas. Un gran abrazo y saludos a los tres, un placer hablar con ustedes. Vamos todavía, el aplauso. Bien, doctor. Jorge Tartaglione. Quería hablar, guys, y me creció la cabeza, quería preguntar lo mismo. Da la vuelta. Cabeza no creció. Vuelta, la cabeza vuelta, no crece. No. Y el pene no decrece, qué tranquilidad. Pero se duerme más fácil. Se duerme más fácil. El remolón, pasaron los 45 remolones. No pasa nada, hola, acá estamos. Sí, pasa, A un mes del mundial, eso es lo importante. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que piensen ya. Vuelta y media.
47 minutos en la República Argentina, 29 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien le avisó alguna vez a alguien algo. Gracias. Tenés la puerta abierta. Ah, sí, un montón. Tenés los cordones desatados. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Casetado y en todo el mundo. Te decimos buenas tardes, te decimos buenas noches y te decimos ¡bienvenido!